Okay. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a dar un par de minutos mientras que para darle que se unan los asistentes y ya arrancamos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre los resultados de la cooperación técnica del programa Colombia TIU Dinama. Realmente nos complace mucho pues, contar con asistentes de varias partes del mundo. Hemos visto que se han inscrito gente desde Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, República Dominicana y pues por supuesto desde Colombia muchos. Entonces, pues nada, les agradezco nuevamente por acompañarnos en este espacio y les voy a dejar, y me presento, un gusto, Gian Francisco Duque, yo soy el coordinador del equipo de ciudad, el equipo que implementa la TODNAMA y los voy a dejar ahora con Steve Winkelmann, que es el director de transporte de SICAPS, el Center for Clean Air Policy, y que nos va a dar una introducción al programa. Steve, adelante. Gracias, John. Do you hear me and see my presentation? Yes, I can Perfecto. hear you and see your presentation. Muy buenos días a todos y todas. Durante 35 años, el Center for Clean Air Policy, CCAP, ha sido un líder reconocido en soluciones de energía limpia, clima y calidad del aire. Estamos muy orgullosos de haber originado la idea de la TODNAMA en 2011 y de haber tenido una asociación tan sólida con Findeter y Ciudad para hacer de la NAMA una realidad. Pues, ¿qué problema estamos resolviendo? Desconexión de la planificación del uso del suelo y el transporte. Si consideré esta poderosa foto de Carlos Pardo, se puede ver que la planificación urbana típica prioriza los vehículos más que las personas. Y esto es cierto para la mayoría de las ciudades del mundo. Compare esto con la experiencia al salir del metro en París, Berlín o New York. Al salir hay tiendas y oficinas, apartamentos, parques y muchas aceras. Ese es el modelo al que aspiramos. La visión original de NAMA se inspiró en la importante Política Nacional de Transporte Urbano de Colombia, que se inspiró en el éxito del Transmilenio BRT en Bogotá y en el importante compromiso del Gobierno Nacional para mejorar el transporte público en todo el país. A través de esta política, Colombia había invertido 7 mil millones de dólares en sistemas de transporte masivo, pagando hasta el 70% de los costos del sistema. Pero no hubo
apoyo para planificación del uso del suelo alrededor de estaciones y corredores. Al mismo tiempo, hubo una inversión de 3.000 millones de dólares en vivienda social y importantes metas relacionadas con el cambio climático. El objetivo de la NAMA es integrar todos estos elementos. Los DOTs enfocan desarrollo público y privado alrededor de las estaciones de transporte público para crear vecindarios resilientes, donde la gente pueda caminar, vivir, trabajar, comprar y jugar en seguridad. Podemos pensar en el vecindario DOTS como una tecnología urbana innovadora que integra el uso de suelo en el transporte y reduce la necesidad de conducir. El hardware de esta tecnología son los autobuses, metros, aceras, carriles para bicicletas y edificios. Pero el software en el que se centra la NAMA incluye la planificación, las políticas y los mecanismos financieros que dan vida al DOTS. De hecho, los DOTS pueden reducir a la mitad los desplazamientos en vehículo particular y las emisiones de GHG. Los DOTS es una tecnología complicada que incorpora transporte, planificación urbana, vivienda y desarrollo inmobiliario. Como tal, los DOTs requieren coordinación y armonización de políticas entre agencias gubernamentales nacional, entre niveles de gobierno nacional local y una fuerte colaboración con el sector privado. Los DOTs pueden mejorar la salud y la calidad de vida, reducir los costos de viaje de los hogares y aumentar el retorno de la inversión para empresas y gobiernos, como se documenta en el libro de CCAP, Growing Wealthier, hace 10 años. El camino hacia la NAMA fue largo y fructífero. En 2011, Chuck Kujian tuvo la idea. En 2012, CCAP se lo propuso a Colombia. Para esto, se realizaron reuniones con viceministros, como Felipe Targa, alcaldes, desarrolladores y presidencia, para comprender la necesidad y las oportunidades de los proyectos y políticas DOTS y obtener apoyo para la propuesta. CCAP dirigió una gira de estudios, a study tour en Washington, D.C., para funcionarios colombianos nacionales y locales, para conocer varios modelos de colaboración público-privada en DOTS. Y fue una semana de optimismo en Washington, la misma de la segunda elección del presidente Obama. Pues preparamos una nota conceptual para la NAMA Facility. En 2013, el NAMA fue seleccionado para financiamiento en la COP19. De 2014 a 2016, fue la elaboración, evaluación y aprobación de la propuesta por parte de NAMA Facility. Hoy escuchará a muy capaz equipo de Ciudad sobre el impresionante y importante progreso que Ciudad ha logrado. De Gian Francisco Duque, coordinador de Ciudad, sobre Ciudad y los proyectos piloto catalíticos que informarán e inspirarán la replicación del modelo. De Pablo Alejandro Montenegro, experto en movilidad en Ciudad, sobre una hoja de ruta de políticas nacionales sin precedentes a nivel internacional para ampliar el DOTS y llevar sus beneficios a las ciudades de Colombia. Y de Juan Carlos Duque, experto ambiental de Ciudad, sobre un conjunto de herramientas integral para la medición y la evaluación de proporcionar información no solo sobre el seguimiento de progresos y los impactos, sino también información sobre cómo mejorar el desempeño de los proyectos y políticas DOTS. También tendrá la oportunidad de escuchar al ex viceministro de Transporte, Felipe Targa, quien ha estado con nosotros desde los primeros días para ayudar a que la NAMA sea real y impactante, y quien ahora sigue trabajando en promover los DOTS en Bogotá con el Banco Mundial. Por último, me complace dar la bienvenida a mi colega, el profesor Dirk Heinrichs, especialista senior en desarrollo urbano y movilidad de KfW, el Banco de Desarrollo Alemán, quien presentará el componente financiero de la NAMA y los próximos pasos para los proyectos piloto.
El objetivo de la NAMA no es modesto. Es transformar el desarrollo urbano en Colombia a un modelo DOTS que reduzca las emisiones de GHG y aporte los demás beneficios sociales y económicos. La idea de la NAMA es que Colombia tenía la mayoría de los ingredientes, pero necesitaba un buen cocinero para hacerse cargo del sancocho. Diré que el logro más importante de Tornama, nuestro legado, es la creación de Ciudad. El personal de Ciudad tiene experiencia y capacidad reconocidas en Colombia y en el mundo. Existe una fuerte colaboración interministerial a través del comité asesor y un compromiso continuo del gobierno nacional de alto nivel a través del comité directivo. No puedo pensar en una muestra más clara de la reputación de Ciudad que el hecho de que la empresa líder de uno de los proyectos de infraestructura más esperados en el país, Metro de Bogotá, se acercó a Ciudad para obtener apoyo en temas de DOTS, la planificación, financiación, implementación, y está muy satisfecho con los resultados del estudio de prefactibilidad del proyecto Portal de las Américas. Pues muchas gracias a Findeter por una asociación tan fructífera y constructiva. Felicitaciones a Ciudad por todo lo que ha logrado y mis mejores deseos de éxito para Findeter y KfW en la implementación de los proyectos y en continuar realizando la visión completa de esta NAMA. Gracias. Muchas gracias, Steve. La siguiente sección pues la va a presentar yo. Voy a comentarles un poco sobre los pilotos. Déjenme compartir pantalla. Perfecto. ¿Me confirmas, Steve, si se ve la pantalla? Yep. Ok. Bueno, listo. Entonces, nuevamente, pues, agradezco la asistencia y me vuelvo a presentar. Mi nombre es Jean Francisco Duque. Yo soy el coordinador del equipo de Ciudad al interior de Findeter. Findeter es una banca de desarrollo de carácter público-privado que busca el desarrollo de las regiones en Colombia. Y nosotros y la instancia Ciudad, el equipo técnico de Ciudad, está localizado al interior de Findeter. Ciudad, como bien decía Steve, nosotros estamos, se creó para la implementación de la Colombia TOTNAMA, la NAMA del Desarrollo Orientado a Transporte Sostenible, y de pronto pues un recorrido de algunos conceptos si de pronto no son familiares. La Colombia TOTNAMA, pues el apellido NAMA hace referencia a National Appropriate Mitigation Actions, son acciones en algún sector específico que buscan reducir gases de efecto invernadero. Una vez que un programa o una acción tiene el apellido NAMA, pues es susceptible de recibir recursos de cooperación para la implementación del programa y lograr el objetivo específico a nivel nacional. Nosotros en Colombia tenemos varias NAMAs, en Findeter también tenemos algunas NAMAs en implementación, en Colombia está la NAMA del café, NAMA de la panela, en Findeter tenemos la NAMA MOV, que es la NAMA de movilidad que busca propiciar la movilidad eléctrica y NAMA de residuos sólidos. Nosotros pues estamos hoy presentando los resultados de la NAMA DOTS, de la NAMA de la Colombia TODINAMA, que es la NAMA del transporte, del desarrollo orientado al transporte sostenible. Digamos que el objetivo final de esta NAMA es transformar el modelo de desarrollo urbano colombiano por un modelo TOD y de esta forma mitigar gases de efecto invernadero. Nosotros, como por una definición de DOTS, es un desarrollo público-privado, alrededor de estaciones de sistemas de transporte masivo. Nosotros hacemos lo que tratamos de hacer en nuestra apropiación del concepto, es implementar los 8 principios DOTS, que son caminar, pedalear, transportar, mezclar, compactar, densificar, conectar y cambiar. Todo esto para generar una configuración urbana que dé eficiencias a la estación de transporte masivo y permita reducir el uso del vehículo particular. Digamos que aquí lo mostramos en este esquemita, cómo sería nuestra idea de un diseño, de un vecindario DOTS
y lo que ven aquí pues es un vecindario donde el centro del vecindario es espacio público y el transporte público de calidad. Tenemos un sistema de buses, un tranvía, tenemos estaciones para la bicicleta, diferentes edificios tratando de dar ejemplo de diferentes usos del suelo en el sector y esta forma de evitar que la gente tenga que salir del sector, viva su vida en el mismo vecindario y en la medida de lo posible, si tiene que salir, pues que se vuelque hacia el transporte público y no use el vehículo particular. Entonces, este programa, para presentar este programa, se unió al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia y FINDETER. Se unieron en esta instancia ciudad, presentaron el programa, la propuesta ante la NAMA Facility y en el 2016 la propuesta fue aprobada y nos otorgaron recursos por 14.7 millones de euros para la implementación del programa. Nosotros lo que buscamos, lo que aquí pues un poco repetitivo es el tema de que buscamos proyectos urbanos que de desarrollo oriental transporte sostenible para reducir gases de efecto invernadero. Esto es un poco el esquema de cómo funciona la cooperación. Nosotros tenemos dos componentes en la implementación del programa. El componente técnico, que son los resultados que les presentaremos hoy. El componente técnico básicamente buscaba generar los estudios de prefactibilidad de los primeros mínimo tres proyectos piloto del programa. Tenemos el estudio de monitoreo y evaluación, que es de vital importancia para el programa. Al enmarcarse en una NAMA, nosotros tenemos que verificar efectivamente que estamos logrando la mitigación de gases de efecto invernadero que nos propusimos y para eso se desarrolló este estudio del sistema de monitoreo y evaluación. Y un estudio de políticas que también tiene un gran impacto, dado que nuestro objetivo final no son solamente la implementación de estos tres o cuatro pilotos, sino el objetivo final es el cambio del modelo de desarrollo urbano colombiano por un modelo de desarrollo orientado al transporte sostenible. La siguiente fase de la cooperación es el componente financiero. Esta sí tiene un objetivo más específico y es pues ya la implementación de los primeros pilotos. Por eso tenemos recursos para los estudios de factibilidad y recursos para una línea de crédito especial para la implementación de los programas que están dentro, los pilotos que están dentro de nuestro programa. Entonces es así, pues les voy a contar un poco de los resultados de los primeros estudios de prefactibilidad. Los primeros tres que les voy a mencionar de Pasto, Cali y Manizales son los que se desarrollaron con la empresa IDOM. Nosotros, en el caso de Pasto, lo que vemos aquí, no sé si ven, no, voy a poner un cursor, enlace, sí. Lo que vemos aquí es el vecindario piloto que se seleccionó en Pasto. Este sector es el centro de Pasto, es el sector al norte del centro de Pasto. Y lo que buscamos es la implementación de los primeros bloques de supermanzanas de la ciudad. El modelo de supermanzanas, similar al que existe en Barcelona, es un modelo, lo que busca es generar bloques de manzanas donde el tráfico a su interior es tráfico liviano y al exterior de las supermanzanas es el tráfico más pesado, generando más espacio público al interior de estas manzanas, mejores condiciones para peatones y para biciusuarios y poniendo el tráfico más pesado al exterior de estas mismas. Este modelo de supermanzanas está planteado en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad y lo que nosotros estábamos buscando era implementar el primer bloque de supermanzanas. De estos, se identificaron intervenciones urbanas, las cuales buscan la pacificación del tráfico, prioridad para peatones y biciusuarios, para todo, en todo también priorizando el transporte público, redensificación de algunos corredores al interior, alrededor del STP, y mezclas de uso del suelo, propiciar las mezclas de uso del suelo. Digamos, para los que no están familiarizados con la ciudad, Pasto es una ciudad intermedia en Colombia de alrededor de 400.000 habitantes al sur del país. El área de estudio tiene alrededor de 100 hectáreas y una población estimada en 22.650 personas. Los cinco proyectos priorizados los contamos acá un poco. Digamos, se hizo un estudio y un diagnóstico de todo el sector, pero se identificaron cinco intervenciones que puedan potenciar el desarrollo de todo el vecindario como un vecindario DOTS. En los cinco proyectos estamos hablando de la regeneración urbana de la calle 16, que es un proyecto de mejorar condiciones para peatones, biciusuarios y generar mayores densidades alrededor de la carrera 16 con mezclas de uso del suelo. El bulevar de la carrera 32, que es este que ven acá. Y igual que el primero, también es mejorar, generar condiciones de mixtura de usos del suelo, mejorar condiciones para bicicletas y para peatones. El número 3 es el corredor ecológico Mijitayo, que es este zigzag que ven ustedes acá. Espérate, que es que tengo acá. El zigzag es, y lo que busca este proyecto es conectar la carrera 27 con el parque lineal Río Pasto.
Este se llama Corredor Ecológico Mijitayo, dado que anteriormente por aquí, por este trazado, pasaba el río Mijitayo, y entonces trata de evocar un poco lo que ocurría anteriormente. El número 4 es la redensificación de la calle 20, densificación de la calle 20, que es este sector de acá. Y el número 5 es la renovación urbana del costado norte de la carrera 27. La carrera 27 fue una obra que ya se ejecutó por parte del municipio de Pasto. Digamos que de esta obra quedaron unos lotes remanentes en el costado norte, y la idea de la intervención es hacer uso de estos lotes para generar una renovación del sector en el costado norte de esa obra. Entonces, acá les muestro un poco los renders propuestos. Esto sería el corredor ecológico Mijitayo. Y lo que buscamos es medidas de pacificación del tráfico, reducir la calzada para los vehículos particulares, generar calzada segregada para los biciusuarios, quitar las barreras como las rejas de estos parques, y pues mejorar la cobertura arbórea del sector. Este es el final de la carrera 27, y lo que es el y lo propuesta, al igual que el anterior, es reducción de la calzada para los vehículos, generar calzada segregada para las bicicletas, mejorar las condiciones para los peatones y también mejorar la cobertura verde. El siguiente proyecto que tenemos es la prefactibilidad en Manizales. Manizales es otra ciudad intermedia en el centro del país. El proyecto se denomina El Centro Renace, y este proyecto, digamos que hace referencia a la renovación del centro, dado que, como la mayoría de los centros de las ciudades en el mundo, ha sufrido un proceso de deterioro y pérdida de residentes. Entonces, la intención del municipio en este caso era atraer nuevamente residentes al centro para reactivarlo. Nosotros en este momento, este es el centro, este es, todo esto es el centro de Manizales. Nuestro polígono es este sector, que es el costado sur de la avenida Gilberto Alzate Avendaño, y seleccionamos unos puntos, unos nodos que eran importantes generar conexiones, como son la Universidad de Manizales y la Plaza Galería de Manizales también. Entonces, digamos que al interior de este sector, estamos hablando de que son alrededor de 71 hectáreas y 100 y alrededor de 10.000 habitantes. Nosotros identificamos estas seis intervenciones, y como les comentaba, nosotros lo que buscamos un poco es generar esas conexiones que se habían perdido, y potenciar el caminar y el uso de la bicicleta al interior del centro de la ciudad. Entonces, para los que no conocen Manizales, Manizales es una ciudad con una topografía bastante particular, y el centro de la ciudad es uno de los pocos sectores que es relativamente plano, y es fácil en teoría fácil de caminar y de pedalear. Nosotros, el primer proyecto es la carrera 23, peatonalización de la carrera 23. Lo que vemos aquí es toda la carrera 23. En este sector sería peatonalizada completamente. En este momento esa vía es semi-peatonalizada, y este sector sería semi-peatonalizado para poder dar servicio al tráfico que todavía tiene que entrar a la ciudad por esta avenida. El siguiente proyecto es la conexión de la Universidad de Manizales con el centro de la ciudad por el bulevar de la Universidad de Manizales. El tercer proyecto es la conexión de la Plaza de Mercado, que es una plaza de mercado que cuenta con cuatro edificios, con un valor patrimonial arquitectónico muy importante, y conectarlo con el centro de la ciudad, con la Plaza de Bolívar. El cuarto proyecto sería la conexión del macroproyecto San José con el centro de la ciudad. Todo este sector del norte del centro está siendo desarrollado en un macroproyecto que es un proyecto de vivienda desarrollado por el gobierno nacional. Entonces, queríamos brindar esa conexión. El número 5 es densificación sobre la avenida de Carrera 18. Esta densificación es en estas manzanas alrededor de la avenida Gilberto Alzate Avendaño, y tratando de potenciar crecimiento en alturas en este sector, dado que son edificios en su mayoría de 2 y 3 pisos, y que es un sector ferretero organizado con el cual sería, en teoría, fácil de trabajar. Y el sexto sería ya la peatonalización de la intervención urbanística de la carrera 20 alrededor de la Plaza de Bolívar, que sería como ya el último, dar de cierre un poco a las conexiones peatonales al centro de la ciudad. Esto es como actualmente la calle 19, que conecta con la Universidad de Manizales, y la propuesta, pues como ven, segrega, de generar espacio para biciusuarios, mejorar condiciones para los peatones. Y el siguiente, este sería lo que es la carrera 23. Esta es la zona que actualmente no está intervenida, y la propuesta sería hacer este tipo de intervención donde se genera una vía, una semi-peatonalización,
que sigue, que juega con lo que actualmente ya está interveniendo la ciudad, que es un modelo similar. Por el tercer proyecto que también fue desarrollado por IDOM, por la firma IDOM, es el Centralidad Sostenible del Sur de Cali. Este proyecto dista un poco de los proyectos que mencioné anteriormente, porque digamos que este proyecto no fue desarrollado ni en el centro de la ciudad, ni una zona consolidada, sino en el sur de la ciudad de Cali, que es un área de expansión. Este sector a pesar de que no está totalmente desarrollado, ya todas las licencias de construcción del sector ya en su mayoría han sido generadas, y digamos que cuando ya hicimos el diagnóstico y encontramos las carencias que tiene el sector, tiene unas dificultades altísimas, unos flujos peatonales, flujos vehiculares muy, muy grandes, pues porque lo atraviesa la avenida Cali-Jamundí, hacia el sur queda Jamundí. Y aparte, pues también porque cuenta con otros proyectos como todo esto sería el Corredor Verde de Cali. Entonces, confluyen muchos temas en el sector. Digamos que no teníamos un área de desarrollo muy amplia, pero sí encontramos unas carencias en conexiones entre el Oriente y Occidente, por lo cual el proyecto que se seleccionó para el sector fue el Sendero Ecológico del Río Liri. Digamos que tratar de volver a conectar ambos sectores, porque la avenida prácticamente cercena y no hay pasos peatonales fáciles entre ambos costados. Tenemos un proyecto que son de alrededor de 200 hectáreas y una población estimada de 300.000 habitantes, 13.000 habitantes. Cali es una ciudad ya de tamaño grande en el sur del país. En el centro-sur del país estamos hablando que tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Y digamos que nosotros buscábamos también jugar un poco con eso, buscar ciudades de diferentes tamaños para poder ver cómo era la implementación de este tipo de proyectos al interior de las ciudades. Y otro tema que también es relevante mencionar es que nosotros en lo que hicimos de la apropiación del concepto de desarrollo orientado al transporte sostenible, hicimos aplicaciones en diferentes niveles de los 8 principios de acuerdo a las condiciones urbanas, pues porque como vieron ustedes en Pasto y en Manizales, no contábamos con estaciones de sistemas de transporte masivo, pero sí siempre contábamos con el sistema de transporte público, que era una prioridad en nuestras propuestas. Esa es un poco la propuesta sobre el Sendero Ecológico Río Lili. Aprovechamos la ronda del Río Lili para generar andenes para peatones y una ciclorruta que conectará a ambos sectores. Y este proyecto es interesante en el tema, en la medida en que la Administración Municipal de Cali ha continuado trabajando en el mismo, y de hecho ellos ya han generado diseño a nivel de factibilidad de este sector y lo continuaron por unos kilómetros más para conectarlos con otras áreas de la ciudad. Esta es como la propuesta, una propuesta a modelo de render de qué le podría hacer este corredor ecológico y cómo podría la población de Cali disfrutarlo. Aquí hago un break, pues porque estos tres primeros proyectos los desarrollamos con IDOM y los resultados son comunes, donde los tres estamos priorizando modos activos de movilidad, generamos corredores segregados para biciusuarios, mejoras en la infraestructura para peatones, buscamos fomentar la integración social. Entonces estamos mejorando la cobertura vegetal. Hay unas reducciones estimadas entre el 7 y el 9% de gases de efecto invernadero. Es importante mencionar que estas reducciones son estimadas teniendo en cuenta qué pasaría si no hiciéramos intervenciones tipo DOTS la ciudad siguiera creciendo como viene creciendo. Mitigación de la contaminación auditiva entre 5 y 8 decibeles. Restablecemos conexiones en las ciudades, promovemos los medios de transporte sostenible y promovemos los usos mixtos del suelo. Digamos, otro tema muy importante aquí es que se estimó en esos estudios que podríamos apalancar alrededor de 5.5 billones de pesos, alrededor de 2 mil millones, 1.500 o 2 mil millones de dólares en inversión privada por cuenta de las intervenciones del espacio público que les acabo de mencionar. Y tendríamos una reducción proyectada de gases de efecto invernadero de CO2 de alrededor entre 3.6 hasta 5.4 millones de toneladas métricas de CO2 para el año 2040. Teniendo en cuenta no solamente estos proyectos que les mencioné, sino pues teniendo en cuenta la replicabilidad de los mismos en el territorio nacional. Por último, el proyecto que les menciono es la prefactibilidad que estamos desarrollando con la empresa Metro de Bogotá, que está próxima a finalizar. Y digamos que este ha sido muy interesante en la medida en que este es el primero que tiene estaciones de transporte masivo en su interior y la aproximación sí fue mucho más. Pues es mucho más a lo que conocemos como DOTS comúnmente.
Estamos hablando de que este trabajo, pues la empresa Metro nos invitó a ser parte de una mesa de captura de valor del suelo que ellos tenían trabajando, y a partir de allí surgió la posibilidad de trabajar con ellos juntos en un proyecto piloto de desarrollo orientado al transporte sostenible alrededor de una estación que ellos ya tenían identificada. Nosotros estamos trabajando con el proyecto del Portal de las Américas del Metro de Bogotá. Digamos que el proyecto Metro Bogotá es un proyecto que ya comenzó desarrollo en la ciudad y que esperamos que alrededor de 3 años comience funcionamiento. Nuestra propuesta, digamos, el Portal de las Américas es un sector que se encuentra en el suroccidente de Bogotá, un área de ingresos bajos, con unas dificultades y unas carencias muy grandes. Cuando realizamos el diagnóstico nos dimos cuenta que es uno de los sectores con una de las mayores densidades poblacionales de Bogotá. La mayoría del sector, así que lo voy a mostrar aquí antes de lo que les muestro aquí es que este es el Portal de las Américas, el portal del sistema de transporte masivo Transmilenio que actualmente funciona. Esta es la estación del metro, la propuesta de estación del metro y del corredor del metro que iría por esta avenida. Todo lo que vemos aquí es desarrollo formal generado por constructores formales, pero la mayoría de los sectores alrededor de la estación, todo esto que ven aquí, son desarrollos informales que en algún momento ya se han legalizado, pero pues que tienen unas configuraciones urbanas distintas, complejas y con unas carencias de espacio público en calidad de los andenes, calidad de las ciclorrutas, no hay parques y también carencias de una cantidad de dotacionales y servicios, lo cual genera pues unas dificultades, pero unas potencialidades muy, muy evidentes. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos ya servicio de transporte masivo vamos a tener con el sistema Metro, tenemos actualmente el portal de Transmilenio, tenemos conexión con el sistema integrado de transporte público de Bogotá, hay una densidad altísima, hay un bono demográfico que hace referencia a la población joven en capacidad de trabajar y que con la educación apropiada pues podríamos potenciar el desarrollo social y económico del sector. Hay un déficit de equipamientos y espacio público, pero pues vemos también que hay un tema de movilidad sostenible que ya se mueve solo en el sector. Estamos hablando que son 165 hectáreas, alrededor de 66 mil habitantes. Y del diagnóstico determinamos que las propuestas para desarrollo orientado al proceso sostenible en el sector generaban alrededor de estos edificios que estamos presentando aquí. En el centro aquí tenemos un lote que ya hace parte del distrito donde hay el mayor potencial de desarrollo y está en máxima cercanía con la estación del Metro de Bogotá, que es este lote del norte donde se propone servicios de educación y de salud. El SENA es una universidad de nivel técnico y el CAPS es un centro de atención prioritaria de salud, dando solución a las carencias que encontramos en el diagnóstico. Digamos que lo que vemos aquí son proyectos inmobiliarios de usos mixtos, de donde tenemos comercio en la parte inferior y residencial en la parte superior, y tratamos de buscar los bloques, los consultores, que en este caso no he mencionado los consultores, pero los consultores son la firma, un consorcio Económica Hill Consulting. Ellos determinaron que estos sectores son los más susceptibles y con los que mayor facilidad se podría generar intervenciones y detonarían este tipo de desarrollo orientado al transporte sostenible en este sector de la ciudad y también volvería en este sector otra centralidad dentro de Bogotá. Entonces, de todas las intervenciones pues, se priorizaron cuatro. Estamos hablando del primer lote que les comentaba, el Portal de las Américas. El segundo sería el Patio Bonito, que es estas manzanas de acá justo al frente de la estación del proyecto de la estación del Portal de las Américas. El 3 es Britalia, estas manzanas de acá, y el 4 el proyecto de Villa de la Loma. Con estas intervenciones que les comentábamos, esto se ha planteado para ser desarrollado a manera de plan parcial. Estaríamos buscando la generación de alrededor de 90.000 metros cuadrados de nuevas viviendas de interés social, de 77.000 metros cuadrados de viviendas de interés prioritario, otros 16.000 de vivienda no bis, 23.000 metros adicionales de comercio y 68.000 de servicios de industria. Todo ese desarrollo inmobiliario y las cargas locales, pues podrían potenciar un desarrollo inmobiliario de alrededor de 1.4 billones de pesos colombianos, que en dólares serían alrededor de 300.000 o $400.000. Y esto le generaría unas plusvalías al distrito, si es la empresa Metro la que lo desarrolla o el distrito capital, de alrededor de 122.000 millones, de las cuales 60.000 millones le corresponderían a los públicos. Al sector público. Digamos que nosotros estaríamos con las cargas locales tratando de dar solución a esas carencias que encontramos en infraestructura y, por supuesto, todo el tema de equipamientos de los cuales carece el sector, que también sería,
que deberíamos solucionar, mejoramiento de parques, generar nuevos parques, este SENA, que es la Universidad Técnica, el Centro de Atención Prioritaria de Salud, plazas de mercado, centros culturales, en fin, todos los equipamientos que vimos que les hacía falta al sector. Esto es un esquema de cómo está actualmente la configuración urbanística del sector, y esta es la propuesta que generó el consultor Económica Gil. Lo que vemos aquí, pues, es un crecimiento en altura para aprovechar las densidades y pues, lograr esas conexiones. También cabe notar que nosotros no se generan propuestas sobre estos corredores, porque ya existe una propuesta, ya existe un proyecto andando del Distrito Capital de Bogotá sobre la Avenida Ciudad de Cali, que es esta, y también existe otro proyecto, pues existe la del metro, y el metro pues tiene la jurisdicción sobre el desarrollo del espacio público a su alrededor, y existe un proyecto sobre la Avenida Villavicencio. Entonces, digamos que no había mucho campo para eso, pero sí había campo para mejoras al interior de los barrios en el área de influencia directa. Y con eso es todo. Creo que pronto me excedí un poquito en tiempo, pero creo que era importante que conocieran el proyecto. Muchas gracias. Creo que en este momento los voy a dejar con Pablo Alejandro Montenegro para que les haga su presentación. Muchas gracias, Jan. Bueno, no sé si ya se está viendo mi pantalla. Ya se está viendo. Perfecto. Bien, pues dentro de los principales, de las principales apuestas de este componente técnico de la implementación de la Colombia Teodinama, ya nos lo comentaban tanto Jan como Steve, está una apuesta por generar una línea de recomendaciones, de lineamientos de política pública a nivel nacional, pero totalmente escalables al nivel local, para poder promover, para poder motivar el desarrollo de estas iniciativas DOTS en el país. Y por eso, pues, adelantamos un estudio de consultoría con la firma Sigma Despacio, consorcio entre estos dos consultores, que de hecho integraban muy bien dos roles interesantes de cara a la generación de los resultados y completar, pues, digamos, el objetivo del estudio que queríamos adelantar. Pues así tuvimos una línea y tuvimos un camino para ver, bueno, si nosotros pensamos en un marco de política, si quisiéramos tener un soporte de política para DOTS en Colombia, ¿cómo podríamos hacerlo? Y un poco la respuesta a esto fue, bueno, primero preguntémonos qué es ese DOTS, qué es ese TOD, ese famoso TOD, ¿no? Que, pues, digamos, trabajado estándares, los 8 principios, etcétera. Pero bueno, para nosotros acá en Colombia, si permitimos ese vocablo interesante, tropicalizándolo, ¿cómo lo entendemos? Ya entonces Steve y Jan nos dieron una línea de cómo podríamos percibir ese DOTS como ese modelo de desarrollo urbano que integra, pues, gestión urbana y movilidad para poder mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes de un vecindario a través del acceso a bienes y servicios que ofrece ese sector. Y aquí, bueno, pues vemos unos modelos de lo que, pues, podemos entender como esa nueva tecnología urbana de la que nos hablaba Steve, hacia este concepto DOTS. DOTS, ¿no? Desarrollo orientado al transporte sostenible, que difiere un poquito de ese TOD, ¿no? Que es Transit, transporte público, netamente, y entonces el desarrollo orientado al transporte público. Quisimos migrar un poco más allá, entendiendo un poco también lo que nos contaba Jan de lo que encontramos en nuestras ciudades. Pues claro que tenemos la implementación de sistemas de transporte masivo, tipo BRT, y ahora, bueno, buscando el metro en Bogotá y ya hace varios años el metro en Medellín. Pero para migrar y escalar a una oportunidad de vincular esta nueva tecnología urbana hacia las ciudades del país, pues encontramos otro tipo de desarrollos que valía la pena. Entonces, salirnos un poco del esquema tradicional del TOD y entender entonces que este desarrollo orientado
podía ser al transporte sostenible, entendiendo aquí sí el transporte público masivo o colectivo organizado, pero también entendiendo aquí dos principios importantes de este DOTS en cuanto a caminata y bicicleta, por ejemplo. Pablo, ¿Sí? un segundo, ¿puedes porfa reducir el tamaño de la pantalla? Es que vemos, no se ve completa la diapositiva. No sé si me va a tocar así entonces. Tal vez así se ve mejor. Pues se ve el modo, ponlo modo presentación. Es que No ahí sé se si ve bien. ahí. Sí, ya ahí se ve mejor. Vale, gracias, Jan. Bueno, entonces con esto, digamos, en ese entender el DOTS y aterrizarlo a Colombia, salió una formulita muy interesante para tener cinco dimensiones en las que moveríamos la propuesta de política para Colombia. Entonces, precisamente tenemos estos dos grandes componentes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que en suma con una apuesta por movilidad sostenible, pues nos da la fórmula perfecta para encontrar alternativas de acción que sean ambientalmente, socialmente y económicamente sostenibles. Y ese, pues digamos, aquí tratamos de reunir todos los componentes que estarían alrededor de la implementación y desarrollo de proyectos tipo DOTS en las ciudades del país. Bien, entendiendo eso, ¿qué queríamos? ¿Cómo lo entendíamos? ¿Qué era ese DOTS para nosotros en Colombia? Que de hecho, ahora que está tan de moda es el tema de las vacunas. Podríamos decir que el DOTS es una vacuna para evitar la contaminación o bueno, la infección de nuestras ciudades, que ya tienen unas dolencias bastante fuertes en cuanto a su eficiencia, su habitabilidad, a la calidad de vida que se ofrece. Y pues que de cara a la movilidad, como uno de los primeros síntomas de las condiciones de desarrollo urbano, pues tenemos las externalidades principales de la movilidad, ¿no? Contaminación, congestión, siniestralidad. Entonces, pues bueno, digamos que ya a nuestro contexto de hoy podríamos entender ese DOTS como esa buena vacuna. El diagnóstico realmente era ver qué había en Colombia, qué teníamos en Colombia en tema de política, de normativa, de institucionalidad, para poder motivar la implementación de DOTS. Encontramos unos desarrollos muy interesantes. Si nos vamos desde el tema de desarrollo urbano, pues unas apuestas grandes de generación de vivienda, tanto de interés prioritario como interés social, unas apuestas por generar una nueva generación de planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, oiga, ¿dónde está el match? Porque por el otro lado, listo. Veníamos haciendo un tan interesante desde desarrollo urbano, pero de otro lado, esta movilidad, 20 años de una política nacional de transporte urbano con el desarrollo de 15, 16 sistemas de transporte entre los masivos y los estratégicos, con unas experiencias interesantes de transformación de ciudad, de transformación de movilidad a partir de esta política nacional de transporte urbano. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces por qué no tenemos proyectos DOTS? Tenemos como los dos componentes del sancocho que decía Steve, de los grandes componentes del sancocho DOTS preparados. ¿Dónde entonces faltó? ¿Dónde está la candelita para que esto se cocine? Bien, entonces aquí encontramos que realmente, aunque tenemos un marco político y un marco no, normativo e institucional que incluyen componentes DOTS, que favorecen componentes DOTS, incluso, por ejemplo, en el tema de la misma financiación, tenemos desde hace 100 años instrumentos de captura de valor como la valorización que se han implementado, bueno, que se han formulado al menos y están en el papel. Que haya retos importantes para la implementación es otra cosa, pero están ahí. Pero cuando vemos entonces, efectivamente, aunque ha habido desarrollos fuertes sectoriales, ha habido poca articulación, poca integración entre, por ejemplo, la planeación del ordenamiento territorial y sistemas de movilidad, soluciones de movilidad. Entonces, con esto, la gran conclusión es, efectivamente,
Para desarrollar una política DOTS no hay necesidad de modificar el marco legal. El estudio y con el consultor encontramos, pues, la ley está, la ley existe, en el papel hay las herramientas para poder generar DOTS, para poder cocinar este DOTS, pero hay una oportunidad grande para buscar mecanismos que permitan hacer esa articulación. Yo siempre pongo en este caso ejemplos, por ejemplo, el de la implementación del sistema estratégico de transporte público de Valledupar, donde se planeó el sistema, se dijo, mire, por Compes vamos a llegar hasta este punto, la carrera 27, tal, y después vino la política de viviendas gratis y el desarrollo de viviendas quedó a 1 kilómetro más abajo de del último kilómetro. Que se pensaba intervenir desde el STP. Entonces, ahí uno empieza a ver cómo desde lo nacional llega hasta lo local esta falta de articulación. Temas como, por ejemplo, la formulación de sistemas de transporte, tal vez sin mucha vinculación en la formulación de planes de ordenamiento territorial. Entonces, salen centros de atención al ciudadano en las propuestas de los sistemas estratégicos, que nada tienen que ver con las propuestas de ordenamiento territorial, de estructura urbana y de centralidades que se generan en los POT, etcétera. Entonces, allí es donde encontramos la oportunidad de generar un marco de política que nos permita caminar en la propuesta. Voy a adelantar porque como que el tiempo se nos está corriendo, vamos un poquito más rápido. Ahí entonces generamos pues una propuesta de objetivos entre lo que se buscaba en general potenciar estas soluciones que ya se vienen trabajando en el país en los últimos 20 años, pero buscando eso, esa articulación. Y se concentra en general en esta caja de herramientas. Donde buscamos que la política pues pueda solventar esa puesta de objetivos que de pronto en un espacio poco más dedicado podríamos empezar a revisar con más profundidad. Importante entonces, la gran caja, revisión de políticas. Ya hablamos, falta de articulación de las políticas nacionales y que de hecho, esto se refleja también a escala regional local de vivienda, transporte, desarrollo urbano, transporte. ¿Qué viene dentro de esto? Entonces, un paquete de incentivos financieros. Esto, pues, hay que mover la plática. Si los bolsillos se mueven, pues, los proyectos se desarrollan. Y esto va tanto a nivel de la escala pública como de la escala privada. En la escala pública, sobre todo, incentivar a que los tomadores de decisiones, los alcaldes, los secretarios, etcétera, las administraciones municipales valoren el DOTS, entiendan el DOTS y tengan un incentivo para hacerlo. Y la gran apuesta aquí, pues, será las oportunidades de cofinanciación, tanto en proyectos de transporte como de desarrollo urbano o de desarrollo de vivienda, en este caso particular, donde participa la nación. A medida que usted tenga más componentes DOTS, pues yo puedo gradualmente incrementar mi participación de cofinanciación desde la nación. Eso es una oportunidad. Hacia el privado, ¿yo cómo lo motivo? Líneas de crédito con bancos de desarrollo, donde de pronto yo tenga condiciones blandas, de tasas subsidiadas, compensadas, etcétera, donde pueda facilitar el acceso a estos recursos. Sí, estoy incluyendo principios y componentes DOTS en mis soluciones. Entre otros mecanismos, ¿no? Que están planteados y se podrían explorar. Es importante tener un corazón, un motorcito técnico que pueda engranar todas estas estrategias, todas estas cajas de herramientas, y es la unidad DOTS. En esto, pues ustedes ya han escuchado y tanto Jan como Steve mostraban la grata experiencia que hemos tenido en la consolidación de lecciones aprendidas, capacidad técnica y conocimiento desde el staff de ciudad para poder, ojalá, formalizar ese grupo técnico al interior del gobierno nacional o robustecer las capacidades que hoy tiene ciudad en migrar del marco de la implementación solamente de la Colombia TUDI y nada más y pues
cobrar un rol importante en la implementación de la política. Entonces, pues bueno, allí entre otras funciones, pues gerenciar el banco de proyectos, que ya les cuento ahorita de qué se trata, hacer acompañamiento técnico de los territorios, etcétera. Digamos que, pues digamos, hay un mar de opciones para poder validar la oportunidad y necesidad de esa unidad DOTS. En el banco de proyectos, pues bueno, hoy en día, como veíamos, hay muchas opciones de desarrollo DOTS, pero no hay establecimiento de proyectos tipo DOTS. Estamos empezando a generar estos catalizadores, estos proyectos pilotos de los que nos contaba Jan, pero qué bueno tener una base aterrizada, evaluada, que pueda efectivamente satisfacer las oportunidades y las condiciones y principios de un proyecto DOTS para poder con eso hacer la vinculación de oportunidades de financiamiento y de gestión. También nos ha pasado que incluso en los primeros momentos de aproximación a algunos municipios, y es normal, está bien, nos pasó a nosotros cuando empezamos con esto, DOTS, ah, no, sí, eso es como algo de las ciclorrutas, ¿no? Sí, hagamos ciclorrutas por aquí, etcétera, pero no, digamos que tenemos que robustecer unos proyectos integrales de gestión urbana integral. Y finalmente, tener una herramienta de monitoreo y evaluación para que yo pueda efectivamente medir el cumplimiento de mi política, cómo yo estoy gestionando mi política y cómo estoy cumpliendo las metas de mi política. Y aquí de pronto ahorita Juan Carlos nos hace un zoom un poco más preciso y detallado de una de estas herramientas de monitoreo y evaluación que se han construido en el marco de la NAMA y que podrían pues escalarse a la gestión de la política. Y en aras de tiempo, pues está aquí la explicación de lo que acabo de contarles un poco más a detalle. Podemos pues tener unos espacios más a profundidad para poder revisarlos. Quiero rematar contándoles aquí pues que efectivamente el estudio generó una hoja de ruta para la implementación de la política DOTS. Con el consultor trabajamos y pues se identificó que una de las herramientas más potentes y certeras para poder implementar en el país estos lineamientos y recomendaciones de política para iniciativas DOTS, pues es un documento COMPES. De hecho, el estudio genera un borrador de documento COMPES, que se puede hacer con documento COMPES o se puede hacer con acciones separadas, está bien. Digamos, este fue el instrumento que se encontró dentro del estudio y pues es parte del reto que tenemos hoy para poder llevar a nuestros sponsors y nuestros correspondientes tomadores de decisiones en los ministerios para ver cuáles son las mejores oportunidades de implementación de la política. Importante aquí, digamos, que ojalá no nos quedemos en la implementación de la NAMA y hasta ahí llegamos, porque siempre, de hecho, uno de los objetivos importantes de la NAMA es buscar la replicabilidad. De hecho, para alcanzar las apuestas y objetivos y metas de por ejemplo, reducción de emisiones, necesitamos que el modelo se replique más allá de los proyectos piloto que tenemos. ¿Para qué? Para lograr, entonces, pues necesitamos robustecer el marco de política, el marco de gestión, el marco de implementación que tenemos tanto a nivel nacional como local para poder hacer. Y a largo plazo, la gran apuesta es, ojalá en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, el de 2022-2025, poder incluir una política DOTS como una política de Estado. Y con esto aseguramos continuidad desde el gobierno nacional y la replicabilidad en los territorios. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de provecho y, pues, bueno, quedamos muy atentos a inquietudes que nos puedan compartir. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Seguimos con Juan Carlos Duque, porfa. Y pues les comentamos que si tienen alguna duda, pregunta, pueden bien hacer uso del chat
que tenemos en el programa y ahí podemos también darle respuesta. Gracias. Juan Carlos, no te estamos escuchando. Sí, buenos días a todos. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, se ve. Vale, entonces esta es la parte del monitoreo y evaluación en donde nosotros establecimos un conjunto de medidas para poder hacerle ese monitoreo y seguimiento a todas las implementaciones que salen de la Colombia Tocnama y también hacerle a una evaluación de cómo estas implementaciones están afectando positivamente cada uno de los territorios donde se están implementando. Esto nace también, como les había explicado Jan, de la necesidad de la NAMA, por ser NAMA, de mostrar una mitigación de gases de efecto invernadero y apoyar entonces la DNC, que en este momento ya el país la va a actualizar para que quede en un 51% de reducción de gases de efecto invernadero al 2030. Nosotros sabemos y tenemos establecido que el 11% de las emisiones de gases provienen del sector transporte y por ello entonces se han diseñado una serie de medidas que apoyan entonces la reducción de gases desde la implementación de estos proyectos. Un escenario sin cambios, un escenario BAU, nos muestra que tendríamos un incremento de las tasas de motorización, un aumento del vehículo privado. Perdón, ¿siguen viendo la presentación? Listo. Un aumento del vehículo privado, viajes más largos y una flota obsoleta e ineficiente, especialmente del sector de transporte público. Entonces, como objetivo principal, tenemos barrios orientados al tránsito que proporciona una reducción en los gases de efecto invernadero y que proporcionan una mejoría en la calidad de vida, tal como ya nos ha mostrado tanto Jan como Pablo en las explicaciones, en donde tenemos una diversidad de uso del suelo, mayor espacio público, menores distancias, un mejor uso del transporte público y un mayor espacio vial. Dentro de todo este sistema, entonces, con el apoyo de WWF y Hill Consulting, ellos hicieron un consorcio para elaborar una consultoría que nos ayudó a construir la guía para monitorear proyectos DOTS en Colombia. Esa guía es una herramienta es una caja de herramientas y una guía de monitoreo en donde le decimos a la ciudad cómo tiene que realizar ese proceso. Le entregamos todas las guías para la recolección, procesamiento y reporte de la información. Están varios Excel y varios documentos que le permiten a la ciudad poder recoger o recopilar de una manera sencilla la información, de una manera rápida y poderla procesar también para poderla interpretar de una manera adecuada y mostrar esos resultados que le permitan a la ciudad ver cómo esas implementaciones están generando beneficios, no solamente desde la parte ambiental, sino desde otros sectores que ya vamos a ver más adelante. Entregamos esas herramientas para el análisis y adicionalmente, desde ciudad, apoyamos con seminarios y capacitaciones constantes a las ciudades que implementen estos proyectos para que ellos utilicen muy bien estas herramientas y puedan realizar de manera adecuada sus reportes. La metodología se ha soportado en una aproximación de hacer, medir y aprender. Es decir, que la ciudad vaya realizando sus reportes, vaya midiendo, le vaya midiendo el pulso a estas implementaciones y sobre todo que vaya aprendiendo sobre el camino de estas obras que están elaborando. El sistema es una metodología que por ejemplo, para el gases de efecto invernadero, es una metodología que basa su cálculo de emisiones en los viajes. Entonces, se le explica a la ciudad dentro de esa caja de herramientas y dentro de toda la información que se le entrega, el cómo la ciudad podría construir o podría establecer esa base de emisiones y seguir haciéndole el monitoreo independientemente de la cantidad de información que tenga. Entonces puede escoger diferentes medios para poder conseguir esa información, para poder encontrar todos los datos y poder entonces presentarla de una manera adecuada.
Guiamos a la ciudad, le entregamos diferentes categorías para que ellos vayan definiendo muy bien y no les quede como muy en el aire diferentes temas de qué tipos de vehículo podrían ingresar, si voy caminando, si voy en una patineta eléctrica, cómo lo mido, sino que ya le entregamos todo eso estandarizado a la ciudad para que a ellos les quede muy fácil hacer este seguimiento y el monitoreo. Adicionalmente, entregamos algunos datos ya por defecto y promovemos también para que las ciudades tengan sus propios datos, como por ejemplo ciudades como Medellín o Bogotá, que tiene ya algunos datos mucho más específicos para algunos puntos clave. Entonces, este es el esquema general del sistema de monitoreo y evaluación. Tenemos 48 indicadores distribuidos en 5 categorías. Como les había comentado, no solamente nos enfocamos en la parte ambiental, también hacemos un énfasis en la parte de movilidad, en la parte de gestión institucional, urbanística y la socioeconómica de las ciudades. Le medimos el pulso de todo lo que está pasando y esto se convierte en un sistema también que apoya mucho la función como tal de reporte de las ciudades, para que las ciudades y sus gobernantes puedan efectivamente mostrar cómo estas implementaciones están generando beneficios en sus ciudades y puedan ayudar entonces a desarrollar una mejor gestión como tal de cada uno de los municipios. Adicionalmente, en un principio, nosotros estábamos pensando en organizar estos indicadores de acuerdo a diferentes tipos de ciudades, teniendo en cuenta sus capacidades técnicas por tamaños. Entonces pensamos que muy seguramente al principio ciudades pequeñas iban a tener una capacidad para levantamiento de información diferente a las ciudades grandes. Poco a poco y en la construcción de estos indicadores nos dimos cuenta que esto no es tan aplicable en la realidad y hay ciudades pequeñas que tienen una muy buena información, una muy buena capacidad técnica. Hay otras grandes que aún tienen muchos espacios de mejora y por consiguiente organizamos este sistema en 3 niveles, en los cuales el nivel 1 es el nivel básico, en donde están los indicadores clave y más importantes para que la ciudad pueda mostrar los avances, no solamente a los cooperantes, sino también la información clave que debemos reportar a diferentes entidades como al ministerio por medio del sistema de monitoreo, reporte y verificación. Ahí entonces ustedes encontrarán que en la parte ambiental, en el nivel 1, están las emisiones de gases de efecto invernadero. Todas las ciudades deben arrancar por ese nivel 1 y a medida que su institucionalidad lo permita, pueden ir avanzando en los diferentes niveles hasta el nivel 3, que es el nivel en donde se tiene la mayor cantidad y la información como más compleja que se puede llegar a reportar dentro de este sistema. La idea es impulsar entonces para que las ciudades vayan avanzando a través de estos niveles y tengan entonces una mejor capacidad técnica a su interior para poder hacer el reporte de esta información. Adicionalmente, entregamos fichas detalladas de cada uno de los indicadores establecidos. Entregamos dentro de esas fichas la definición, el objetivo, cómo se formula o cómo está formulado cada uno de esos indicadores, cuáles deben ser las unidades de medición, la metodología de cálculo y algo muy importante para algunos indicadores es la interpretación. Esto para que las ciudades tengan claro a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, en algunos indicadores urbanos. Esto es bastante importante porque hay algunos temas que se prestan para confusión cuando estamos, no solamente cuando los estamos midiendo, sino también cuando los estamos definiendo. Entonces, la minucia de cada uno de esos indicadores se entrega para que la ciudad tenga muy claro qué y cómo se debe hacer esa medición y, sobre todo, qué fuentes de información le sirven a la ciudad para poder hacer este reporte. Tenemos una batería de indicadores entonces para el sistema de monitoreo, reporte y verificación, que el más importante es uno de los más importantes dentro de todo el sistema, que es el que nos permite entonces hacer el levantamiento de la información de gases de efecto invernadero. Esta información se debe levantar en la medida de lo posible para toda la ciudad, pero muy específicamente se tiene una herramienta diseñada para que se pueda levantar la información del sector en donde se están realizando las implementaciones, que es el sector al final donde se va realmente a impactar y que donde nosotros queremos obtener la información. Entonces, esta se ha montado una batería de indicadores.
también en dos niveles, en donde la ciudad puede tener una información básica. Le entregamos también una encuesta, un formato de encuesta que se diseñó, pequeño, pero que es muy efectivo para poder recoger esta información y poder entonces después hacer sus presentaciones de estos datos, sin necesidad de hacer grandes inversiones, ni necesidad de hacer encuestas origen, destino y demás, sino que con una encuesta mucho más reducida puede hacer el levantamiento de estos datos. Los principios de contabilidad de las emisiones se tuvieron en cuenta entonces para realizar el montaje de este sistema de MRV y de MANI, en donde tuvimos en cuenta el cumplimiento de los acuerdos de París y todos esos compromisos que a nivel nacional e internacional se tienen cuando se monta un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Adicionalmente, tenemos dentro del sistema, se muestra cómo la estructura institucional y los flujos de información deben ir. Esto es fundamental para muchas funciones, para que tengan claro cuáles deben ser los roles y la estructura al momento de realizar el reporte. Nosotros adicionalmente vamos y apoyamos a las ciudades en cada uno de estos pasos. Aseguramos también que dentro de esa estructura institucional y esos flujos se dé un aprendizaje y un seguimiento todo a nivel nacional y local, y sobre todo que se tenga en cuenta la importancia de este sistema de MRV para reporte no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Digamos que esta estructura institucional ha sido bastante importante y nos ha dado buenos resultados. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, esa estructura, establecer muy claramente la estructura institucional, fue muy bueno para lo que se está adelantando en este momento del proyecto del Perpetuo Socorro, en donde se pusieron de acuerdo todos los actores que intervienen en este sector. Y ellos mismos se realizaron entonces la prefactibilidad de su implementación y de qué es lo que quieren implementar en la ciudad con respecto a esta NAMA de desarrollo orientado al transporte. Y la ciudad, dentro de su organización, entonces puso a las secretarías de movilidad, a las secretarías de ambiente, a la empresa Metro, a diferentes empresas e inclusive a diferentes actores privados que se encuentran ya establecidos en el sector, para que entre ellos realizaran entonces esa prefactibilidad y poder entonces sacar adelante los proyectos de esta ciudad. Entonces, esta parte también es muy importante dentro de todo el sistema. Y finalmente tenemos el desarrollo de capacidades de asistencia. Nosotros como ciudad vamos a estar ahí al lado de las ciudades para apoyarlos a diseñar todo el sistema, porque pues el sistema tiene especificidades particulares para cada una de las ciudades. Entonces no todas las ciudades tienen la misma estructura institucional, entonces hay que ver cómo entramos, cómo se levanta esa información, hacer ese grupo de trabajo, sobre todo hacerle el seguimiento y levantar como ese presupuesto, que aunque es muy pequeño, pues es importante que las ciudades lo tengan en cuenta para realizar este monitoreo, que sean datos abiertos y que nos permita entonces después realizar ese reporte, no solamente al gobierno nacional y a los cooperantes, sino al sistema RENARE, para ver cómo han sido entonces las reducciones que nos permite tener las implementaciones de esta TOC-NAMA. Y finalmente, pues tenemos el encuadre dentro de toda la política DOT, como lo acaba de explicar Pablo. Al final, entonces, tenemos ese monitoreo, reporte y evaluación, que como ustedes alcanzaron a ver al principio de la presentación, de esta presentación, hay una serie de indicadores institucionales que nosotros verificamos, y es ver cómo las políticas van avanzando dentro de las ciudades con respecto a estos temas, cómo van evolucionando, y se le hace un seguimiento precisamente para poder tener en cuenta cómo estos temas van evolucionando, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel nacional. Y evidentemente tenemos una serie de recomendaciones para creación de capacidades dentro de las ciudades. Eso es todo, es un brochazo bastante rápido del sistema de MRV y del sistema de monitoreo y evaluación de la NAMA de la Colombia TOC-NAMA. Gracias, Juan Carlos. Y ahora Felipe Targa, you want to share your camera.
Gracias, Steve, y un saludo a todos por la invitación. Agradecer a Findetera, a SICAP, a KfW, a la NAMA Facility por este espacio. Felicitar por el gran trabajo, el tremendo trabajo, como Steve lo comentaba, de ciudad, ¿no? De San Francisco, Pablo, Juan Carlos, lo que nos acaban de presentar realmente. Pues es muy interesante y es un orgullo, para mí un gusto ver los buenos resultados de lo que pues fue esta idea que surgió en el 2011, cuando estaba en el gobierno de viceministro, con la buena fortuna de conocer al equipo de SICA, a Vanet, a Steve, a Chuck, cuando iniciamos la preparación de esta propuesta. Tomó varios años su aprobación, como lo comentó Steve en ese timeline, pero creo que por lo que hemos visto hoy, valió mucho la pena ese esfuerzo. Antes de avanzar, pues aprovechar también esta oportunidad para agradecer el esfuerzo que muchos colegas en el gobierno y por fuera hicieron para que esto fuera posible. Por ahí de pronto pues estoy hablando yo ahora, pero lo hago creo en representación de varios de mis colegas de gobierno en ese entonces, el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, con quien estuvimos en Copenhague, pues haciendo la presentación clave, con la viceministra Adriana Soto, para la aprobación de los donantes, Pablo Vieira, viceministro de Ambiente, que sucedió y que han sido, digamos, claves en esta board, digamos, de ciudad para avanzar estos temas que hemos visto hoy. Bueno, ahora bien, hoy es un día entonces de celebración, lo veo yo, ¿no? Están, entiendo, cerrando esta fase 1 de asistencia técnica con los muy buenos resultados que ha generado este apoyo desde la NAMA Facility, el acompañamiento de KfW y la GIZ, y pues esperamos que estos resultados sigan generándose en esta fase 2 ya de financiamiento de los proyectos que se han venido apoyando en los estudios de prefactibilidad. Permítame entonces hacer algunas reflexiones sobre las buenas presentaciones de los resultados que acabamos de ver hoy, y de pronto comenzar por esta reflexión de comparativa un poco de ver estos resultados, el avance que ha tenido Colombia en políticas DOT con relación de pronto a la experiencia internacional, que desde el Banco Mundial pues seguimos, apoyamos y monitoreamos, y lo hago de pronto desde un rol actual que tengo en el Banco Mundial de como uno de los colíderes en la comunidad de practicantes de DOT. Somos alrededor de más de 200 especialistas de transporte y desarrollo urbano en todas las regiones del banco, donde apoyamos cerca de un portafolio de 40 proyectos, iniciativas o engagements que tenemos con ciudades a nivel global en temas DOT. Y yo creo que ese es el principal mensaje que quiero dejar y quiero pasar a todos los que pues han participado y han apoyado esta iniciativa. El resultado de lo que se ha avanzado en Colombia es mucho. Esa hoja de ruta que se presentó hoy creo que es algo pionero a nivel regional y a nivel internacional. Una importante conclusión, yo creo que de todo este análisis, es que no hay, que realmente el marco legal y reglamentario está ahí, existen los instrumentos. Se requiere simplemente esa, ¿no? De pronto esa voluntad de avanzar en esa integración y coordinación de políticas, esa parte del chef, digamos, del sancocho un poco, y de poner, digamos, a caminar o alinear mejor esos programas sectoriales o proyectos sectoriales del mismo gobierno nacional están haciendo para articular, para armonizar mejor, digamos, estas políticas e impacto, digamos, de intervenciones donde esperamos entonces que estas recomendaciones que se están haciendo desde ciudad, desde las propuestas, pues se vayan integrando en las oportunidades que va teniendo el gobierno nacional en los diferentes documentos COMPES sectoriales, y que ojalá pues dejen de ser tan sectoriales y hagan ese concepto de multisectorialidad, digamos, que requiere esta aproximación de DOTS. Sobre los proyectos y estudios de prefactibilidad que comentaban hoy, que comentaba Pablo Alejandro, Gian Francisco, pues creo que tienen un denominador común que ha demostrado ser el cimiento fundamental o la,
o la parte, el ingrediente en ese sancocho clave para tener un DOT de alta calidad y de impacto, si lo comparamos con lo que hemos visto en la experiencia internacional de buenas prácticas, y está en ese elemento, digamos, de la mejora y el aumento de espacio público de calidad, de infraestructura para peatones y ciclistas, de creación de ese valor de lugar que lo dan, digamos, los espacios públicos y los equipamientos públicos. Interesante, digamos, los resultados que se están ya avanzando del estudio para el piloto del proyecto Metro en Bogotá, que tiene pues todas estas combinaciones, acciones e inversiones que son necesarias. Este resultado o recomendación pues se refleja en varias de las publicaciones que hemos hecho desde el Banco Mundial sobre proyectos DOT o de iniciativas DOT, del valor del lugar que lo da, digamos, esta intervención y mejora en el espacio público de vecindad y toda la infraestructura de aproximación a estas estaciones o a estas zonas, digamos, de transformación urbana. Insisto nuevamente, ese es el mensaje clave, o por lo menos lo que trabajamos en una publicación reciente que acaba de salir y que está disponible en español para que la consulten. Perdón, manual para el desarrollo de ferrocarriles urbanos. Dedicamos un capítulo en particular para detallar esta recomendación que damos a nuestros clientes, a las personas que están, ¿no?, en la implementación de estos proyectos. Más desde el punto de vista de transporte, esas agencias o empresas, digamos, metro creadas para desarrollar estos proyectos, que vean más allá, digamos, de los fierros, de la infraestructura de las estaciones y vean ese potencial de transformación que puede tener un sistema de estos en el área urbana con la mejor accesibilidad y la transformación de la forma urbana. El espacio público es la clave. El desarrollo urbano del dominio privado, pues, puede ser influenciado. Y eso es lo que se busca, ¿no? Con cambios en la zonificación, los usos de suelo, factores de edificabilidad, pero realmente la capacidad de transformar, y yo creo que ese ha sido de un poco la parte que hemos obviado en la larga historia, pronto, de Colombia en el desarrollo de sistemas de transporte masivo, es esa capacidad de transformar el espacio público en una acción o inversión pública, que puede ser soportado, ¿no?, digamos, por cargas a los desarrolladores que ocurran, pero que tiene que venir, digamos, de una acción pública. Y eso uno puede pensar dónde está ese espacio público cuando uno desarrolla un corredor o estación de transporte masivo, pues ese espacio público está en la calle. La calle es las tres cuartas partes de todo el espacio público en las ciudades a nivel global, es un promedio. Y la reconfiguración o redistribución de esa función de la calle es clave, no solo es de la función de movilidad, donde pues se buscan calles completas, con, ¿no?, mejor infraestructura segura para peatones y ciclistas, pero también otras funciones que tiene la clave de la calle más desde el punto de vista del espacio público, cómo crear un valor de lugar, un destino y mejorar su calificación ambiental, temas de resiliencia urbana, reintroducir la naturaleza en esa estructura ecológica del espacio urbano. Y esa parte es la que creo que hemos obviado. Y un poco se presentaban Steve o alguien al inicio ¿no?, algunas de las fotos de los corredores BRTs que hemos hecho se han enfocado, digamos, en la parte de movilidad, de generar esa eficiencia, pero esa visión de transformación del espacio público alrededor y que está en la mayoría en la calle, pues no se ha considerado del todo. Entonces, con estas apreciaciones, quiero simplemente dejar como comentario, digamos, en este evento, un par de recomendaciones a partir de la revisión de lo que se ha avanzado y lo que se propone en esa hoja de ruta. Una desde el punto de vista de transporte, de invitar a Findeter y Ciudad que evalúen y recomienden al Gobierno Nacional, además de los incentivos, aumentar esa cofinanciación en proyectos de transporte masivo que tengan componentes DOT, que vayan un poco más allá y evalúen incluir también la elegibilidad de este tipo de infraestructura DOT. Porque ahí es donde estábamos teniendo el problema, la elegibilidad de los gastos
de los sistemas de transporte masivo era pues exclusivamente al corredor, a la estación, y estas intervenciones en el espacio público por fuera, las estaciones, no eran gastos elegibles, quedaban, digamos, en una obligación, digamos, de la ciudad o ente territorial, muchas veces sin capacidad de financiamiento para cubrir esa transformación de esa última milla que es esencial para estos dos de calidad. Entonces, se puede comenzar en generar unas claras guías de cómo transformar ese espacio público, la calle, en las áreas de influencia de las estaciones. Creo que hay muy buenos ejemplos ya que vienen, el trabajo que se está haciendo con el Metro Bogotá y con varios, digamos, de los pilotos que varias entidades de financiamiento estamos apoyando, pues va hacia eso y la idea es que más que un ejemplo se pueda generar una guía a nivel nacional y que se cambien los incentivos, se aumenten los incentivos para poder financiar estas intervenciones que sabemos por todo lo que hemos visto acá tienen un impacto, digamos, aprovechan el impacto total que pueden tener estos sistemas en la transformación urbana, en la accesibilidad y demás. La recomendación desde el punto de vista de vivienda, yo creo que Findetera acá puede tener un rol muy importante, son los que históricamente, hasta donde recuerdo, pues, ejecutaban partes de estos programas de vivienda gratis o social. Y acá hay una oportunidad grandísima que tienen las ciudades colombianas y la mayoría de ciudades en el mundo, a medida que esas zonas industriales céntricas en las ciudades pues, son abandonadas porque la industria sale de las zonas urbanas. Son esas zonas que tienen una alta accesibilidad o acceso a los sistemas de transporte masivo y cómo resolver ese dilema de hacer renovación urbana a gran escala en estas antiguas zonas industriales y de forma eficiente. Yo creo que los programas de viviendas gratis y demás, por razones obvias de disponibilidad de suelo, de precio de suelo y de capacidad de hacer un englobe grande, digamos, de los terrenos, pues terminaban, digamos, en estas zonas periféricas, como comentaba en el caso de Montería, creo. Entonces, ¿cómo pasar, digamos, de además de un banco de proyectos que se está identificando ahora, asociarlo a un concepto de banco de tierras con potencial de renovación o de redesarrollo? Y cómo uno comienza a introducir estos cambios en la gobernanza de los gestores, en los mandatos de los gestores de transporte masivo, de operadores urbanos que existan en la ciudad para hacer esa gestión de esos terrenos y generar esa parte de vivienda en zonas eficientemente céntricas con acceso a transporte masivo, en donde se complementaría un poco esa parte de la receta del sancocho que mencionaba Steve. Lo vemos ahorita, o por lo menos porque estamos siguiendo o trabajando con la empresa Metro Bogotá y en el Metro de Bogotá, creada, digamos, esa empresa con un mandato similar, y por plan nacional, por plan de desarrollo de la ciudad, aumentando ese mandato a otras entidades que pueden acelerar, digamos, ese proceso de gestión de tierras que es tan importante para hacer esa parte de vivienda asociada a los DOTs. Y cierro con un comentario o reflexión sobre pues, lo que estamos viviendo, el impacto de COVID en los sistemas de transporte masivo. Ya venían, digamos, con un problema de sostenibilidad los operadores importantes. Esta es una segunda crisis que, aunque se pueda ver a largo plazo, el impacto que puede tener avanzar en proyectos 2, pues es la clave en avanzar, digamos, en estas políticas. Es un beneficio que muchas veces se pasa por encima de los DOTs que realmente tienden a aumentar el uso, digamos, y la distribución horaria de los viajes en estos corredores de transporte masivo y en últimas, pues, ayudar con esa sostenibilidad financiera que los operadores privados tienen. Entonces, no pasar por alto ese beneficio importante de aumentar la demanda de estos sistemas, que se va a consolidar en el largo plazo, pero es estructural y nunca es tarde para comenzar a aprovechar el momento de crisis ahora. Con eso termino, breve, para darle espacio a nuestro último colega y nuevamente agradecerles por este espacio y felicitarlos nuevamente a todo el equipo de Ciudades, ICAP, de KfW y de todos los que hicieron posible este importantísimo, interesantísimo y proyecto que es vanguardia a nivel internacional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Felipe, como siempre, y ahora Dirk Heiners. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por ser parte de este seminario. Como Banco de Desarrollo de Alemania, KfW, para nosotros es un placer y agradecemos mucho de ser parte de este proyecto. Yo, en mi presentación, estoy representando nuestro equipo, la Katharina Hess, que es gerente de proyectos conmigo en Frankfurt, en Alemania, y Sonia Piwek, que es nuestra coordinadora de proyectos en nuestra oficina en Bogotá. Sí, no sé si tenemos una presentación, Steve. ¿La presentación es contigo o? Are you seeing the screen, John? Do you see Dirk's presentation or? No, no. I'm seeing your screen. Okay, let me try again. Perdón. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Yes. Sí. Ok, si sí, avanzamos a la próxima lámina muy rápidamente, ¿no? Como parte del grupo KfW, el Banco de Desarrollo, financia inversiones a largo plazo en países en desarrollo y economías emergentes en nombre del gobierno federal alemán, específicamente el Ministerio Federal de Cooperación, Economía y Desarrollo. Y es interesante de ver que el tema del desarrollo urbano y movilidad urbana y una planificación y proyectos integrada es una cosa que recibe una relevancia que está aumentando en este momento. Avanzamos a la próxima lámina, por favor. Y como Banco de Desarrollo, claramente ofrecemos financiación con términos y condiciones favorables, pero ofrecemos mucho más, ¿no? Llevamos a cabo la planificación y preparación de proyectos, por ejemplo, estudios de viabilidad o factibilidad con fondos del gobierno. Proporcionamos consultoría y apoyo en el ámbito de la evaluación del impacto social y ambiental. Tenemos experiencia técnica, expertos técnicos que acompañan los proyectos y desarrollamos, ayudamos a desarrollar capacidades y conocimiento para ayudar a implementar y operar proyectos. Y finalmente, formamos parte de redes e iniciativas globales para satisfacer las necesidades de los socios. Ustedes conocen o saben, por ejemplo, el TUMI, el Transformative Urban Mobility Initiative, que es una iniciativa global y que ayuda mucho en entender problemas y claramente intercambiar soluciones. Cuando movemos a la próxima lámina, por favor. Sí, hemos visto en las presentaciones anteriores que tenemos un cocinero, tenemos los ingredientes del sancocho y la cosa que nosotros necesitamos y queremos hacer es claramente construir el edificio, ¿no? En que este trabajo o este sí, está o este negocio está tiene lugar, ¿no? Y esto hacemos en estrecha coordinación con CIUDAD, del FinDeTER y claramente de la NAMA Facility, ¿no? El objetivo para nosotros ahora es financiar los proyectos pilotos, ¿no? que fueron mencionados por Jan en su presentación y que puedan luego replicarse y difundir más el enfoque del desarrollo orientado al tránsito en Colombia, ¿no? So buscamos de financiar e implementar los proyectos emblemáticos para mover la agenda adelante. ¿Cómo lo hacemos cuando avanzamos a la próxima lámina, por favor? Sí, como se mostró en las presentaciones anteriores, y ya se dispone de estudios de prefactibilidad como resultado de la aplicación del componente técnico, y también FinDeTER y Ciudad pondrán a su disposición
del gobierno nacional y de los municipios los resultados de los estudios del sistema de monitoreo y evaluación, ¿no? Y los lineamientos para las políticas DOTS para continuar con la promoción de las iniciativas en todo el país, ¿no? Y en paralelo, nosotros trabajamos juntos en la elaboración de los estudios de factibilidad con recursos no reembolsables y fondos de contrapartida de cada municipio colaborador, ¿no? Ya llevamos a cabo, y con esta base llevaremos a cabo el diseño detallado y la construcción de los proyectos pilotos con una tasa de crédito subvencionada. El calendario de ejecución es muy ambicioso y busca el desarrollo de estos proyectos antes del final del 2023. La próxima lámina, por favor. Sí, los recursos de cooperación para el componente financiero de Ciudad son facilitados por el KfW y corresponden a un total de 10.000 millones de euros. Estos recursos fueron posibles gracias a un acuerdo firmado con el KfW y Colombia después de un proceso de intercambio de notas diplomáticas entre los dos países, ¿no? Estos recursos nos permitirán desarrollar los estudios de factibilidad para proyectos vinculados al Teodinama en Colombia, como los de Cali, Manizales, Pasto, Bogotá, y recientemente el estudio en Medellín, el proyecto del Perpetuo Socorro es una opción más que nosotros tenemos. Y para los estudios de factibilidad tenemos más o menos 1 millón de euros que se distribuirán equitativamente entre los proyectos pilotos del DOTNAMA. Además, 9 millones de euros están disponibles para permitirnos subsidiar la tasa de crédito para la implementación de los proyectos pilotos, ¿no? Las inversiones detonantes, mostrado por Jan en los países. Próxima lámina, por favor. Sí, como condición previa a la ejecución de los proyectos pilotos, será necesario que Finditer firme un acuerdo marco con los municipios mencionados. Esto es el compromiso que nosotros ya mencionamos, porque necesitamos claramente la contribución y el ownership de los municipios en implementar estos proyectos. Sí, y como ya se ha dicho, a través de los proyectos pilotos buscamos motivar otras iniciativas en Colombia y promover la capacidad técnica de Finditer para hacer viables estos proyectos a través de los productos de planeación sectorial y asistencia técnica, así como de las líneas de financiación. Y con eso, quiero que, sí, será mi presentación. Si usted quieren contactarnos, aquí son los datos y sí, con eso muchísimas gracias. Muchas gracias, Dirk, y todo el equipo de Ciudad, Felipe Targa, también Jacujin de CICAP, el cocinero del Sancocho, de hecho, de esa imagen. Pues gracias a todos, vamos a enviar la presentación mañana y gracias por su atención. Si tienen preguntas, pueden contactar a Ciudad, a San Francisco Duque. Y otra vez, gracias, que pasen un buen día.